Tú como emprendedor necesitas identificar dónde está tu motivación. Entonces no le tengas miedo a la falla, tenle miedo a no intentar, porque ahí ya valiste. La motivación no se enseña, la motivación se percibe. Es como el liderazgo, el líder inspira, a diferencia del jefe. El jefe lo ordena y porque soy tu jefe y lo haces. Incuba, la escuela de negocios, presenta. Hola, sean bienvenidos a otro episodio más de la Sala de Juntas. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la motivación y nada mejor que con nuestra queridísima maestra de Incuba, Male. Oye, tú deberías de estudiar comunicación además de negocios, o sea, a Ricardo siempre se le ha dado el hablar y me sorprende, me sentí en la radio, qué bárbaro tú. Gracias, gracias, Male. Muy natural. ¿Cómo están? Platíquenme. Bastante bien, pero bueno, digo, para ir directos al tema de la motivación. Vinimos aquí a hacerte unas preguntas, más que nada para apoyar a la comunidad estudiantil, no solo de Incuba, sino cualquiera que escuche el podcast. Okay. La primera pregunta que me gustaría realizarte es, ¿cómo afecta la motivación a los emprendedores cuando están iniciando su proyecto? ¿Qué pasa si a un carro no le echas gasolina? No avanza. Sí, claro. Lo mismo pasa con el emprendedor. Si no hay motivación, no hay avance. Y normalmente confundimos la motivación con ganas. Uh-huh. Hay muchos emprendedores que solo tienen ganas y por eso a los 3 meses se frustran o al mes ya no encuentran propósito o nada más no se sienten vacíos. ¿Cómo afecta al recién emprendedor? Pues simplemente que no va a llegar a ningún objetivo y se va a terminar frustrando. Así afecta. Así como a un carro no le echas gasolina, si un emprendedor no tiene motivación, y hay 2 tipos de motivaciones, si no tiene la motivación correcta, probablemente no va a llegar a su máximo potencial, ni como persona, ni como empresario. Ok, suena interesante. Nada más antes de seguir así, continuar con la siguiente pregunta, ¿cuáles son las 2 motivaciones que dices que hay? Ok, existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Normalmente la mayoría de nosotros, emprendedores o no, las personas nos vamos mucho por las motivaciones extrínsecas. Subo una foto para tener likes, para tener seguidores, hago ejercicio para verme bien, pero no por un estilo de vida sano. Lo banal, lo extrínseco, lo efímero. Vivimos en una etapa del hedonismo, queremos la satisfacción inmediata. Te vas a mover y vas a lograr cosas, sí, pero al final del día vas a sentir un vacío. Algo te falta. Okay. La motivación intrínseca nace de tus valores, de tu esencia, de la convicción de lo que eres y de lo que quieres. Tú como emprendedor necesitas identificar dónde está tu motivación, porque probablemente estás en el lado incorrecto. Okay. Podemos decir entonces que la intrínseca es aquella que va más hacia nosotros mismos y la extrínseca es aquella que va más como a satisfacer a la sociedad, búsqueda tal vez de aprobación. Exactamente. ¿Es okay. Mejor lo pudiste decir. Okay. Excelente. Súper. Y además, ¿cómo podemos lidiar ante los fracasos que se nos presentan pues, día a día para exactamente no perder esa motivación que tenemos? ¿Sabes qué? Hay mucha diferencia entre fracasar y fallar. El emprendedor siempre falla, no fracasa. Okay. A menos que en la caída decida ya no levantarse. Pero yo no he conocido a un emprendedor que se quede en el suelo. Entonces, primero, de niños nos enseñaron a no caernos. Cuando en la vida nos tuvieron que decir, te vas a caer, lo padre es aprender a levantarte. Tú, emprendedor, no fracasas a menos que decidas quedarte en el suelo. Si vas a fallar, mantente. O sea, es algo que no vas a poder evitar. Me voy a equivocar, la voy a regar, voy a invertir y me va a salir mal. Sí, y luego necesitas estar bien parado. Entonces no le tengas miedo a la falla, tenle miedo a no intentar, porque ahí ya valiste. Y sí, así que fallando se aprende, ¿no? Claro. Así de fácil. Sí, pues fíjate que yo he notado mucho compañeros, amigos, que normalmente ya sea que se proponen hacer cualquier cosa, es muy fácil que pierdan la motivación, porque normalmente es extrínseca, como tú mencionas, ¿no? Entonces, yo siempre, algo que he aconsejado mucho a las personas que luego hablo sobre esto, es que busquen que lo que los mueva, que su motivación venga desde dentro, como tú dices, ¿no? Algo en lo que puedas proveerte en cantidades infinitas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, pero dependo de otra persona o de un escenario, situación para que se cumpla, si yo no tengo acceso a eso o no sé si es una persona y me abandona, pues ya voy a quedarme sin esa motivación. Entonces la pregunta aquí es cómo podemos desarrollar y obtener esta motivación intrínseca, o sea, que venga desde adentro para no depender
de un factor externo. O sea, para poder proveérnoslo de manera ilimitada y estar siempre, pues, arriba, siempre motivados, pues. Convicción. Si no hay convicción, no hay disciplina y no hay resultados. No por lo menos los que tú esperas. Ojo, factores externos siempre va a haber. Tú quieres un préstamo y pues no depende de ti si te lo dan o no, depende de varias cosas. Pero cuando estás convencido de para qué quieres el préstamo y cuál es el objetivo, te van a cerrar una, te van a cerrar dos, pero tú siempre vas a buscar el cómo sí. Y esa es una característica del emprendedor. Siempre busca el cómo sí. ¿Cómo? A través de la convicción. Y esto, ¿cómo encuentras tú tu motivación interna, intrínseca? Es autorreflexión. ¿Qué quiero, dónde estoy y cómo llego? ¿Qué quiero, dónde estoy y cómo llego? ¿Por qué lo quiero? A ver, ¿por qué decidieron ser emprendedores? ¿Para salir en la revista de Forbes? Paga, das tu lana y ya sales. Pero si va más allá de lo banal, todos los días te vas a despertar convencido de que lo que estás haciendo tiene un propósito. Y la convicción te mantiene de pie. ¿Cómo definirías la convicción? Claridad en lo que quiero. Que estoy enamorado de lo que estoy haciendo y que de verdad creo y tengo fe en que lo que estoy emprendiendo es lo que yo quiero. Sin importar que hablen o sin importar que no hablen. Tengo confianza en que lo que estoy haciendo es lo que de verdad quiero hacer. Ok, de acuerdo. Uh-huh. Y rápido, estas personas que se sienten luego un poco confundidas, ¿no? O sea, que no saben qué quieren o por qué irse. Bueno, a mí me gustaría agregar algo que escuché en una clase de aquí de Cuba. Un maestro nos dijo que hay un fragmento en la película de Alicia en el País de las Maravillas en el que va caminando Alicia y le pregunta al gato cuál es el camino correcto, ¿no? Y el gato le pregunta, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y ella le contesta, no lo sé, no tengo idea. Entonces, puedes ir a donde sea, ¿no? Y creo que hay muchas personas que se encuentran en esta situación de que creen que deben escoger un camino, pero no saben realmente lo que quieren. ¿Hay algo que tú podrías como recomendarnos para poder ayudar a estas personas que se sienten desorientadas o confundidas para encontrar cuáles son sus convicciones? Tú no puedes encontrar tu convicción, tú no puedes encontrar tu negocio si no te conoces a ti. ¿Cada cuánto te dedicas tiempo para conocerte a ti? Invítate un café, vete al bosque, conecta contigo, aprende a escucharte. Estamos tan viciados de voces externas que no identificamos la nuestra. ¿Cómo sabes qué son tus ideales y no el de tus papás? ¿O no el de tus compañeros? Tú solamente identificas una voz cuando pasas tiempo con esa persona. ¡Ah! Es Juan. ¡Ah! Es Ricardo. Bueno, ¿cuándo sabes cuándo es tu voz? Si no te conoces. Cuando estás solo. La meditación ayuda muchísimo. Medita todas las noches, medita en las mañanas. Conócete, escucha tu voz. Solo así vas a tener eso. Ok. Perfecto. Bueno, ya hablamos un poco sobre la motivación de uno mismo. Uh-huh. Ahora, como emprendedores muchas veces trabajamos con varias personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos llegar a transmitir o se puede enseñar o cómo se puede hacer para que tu equipo de trabajo de igual manera esté motivado? Mira, justo les platicaba hace ratito, me metí apenas a un curso de liderazgo, está padrísimo, y decía, el primer tema es motivación. La motivación no se enseña, la motivación se percibe. Es como liderazgo, el líder inspira, a diferencia del jefe. El jefe ordena y porque soy tu jefe y lo haces. Lo mismo pasa con el liderazgo y la motivación. ¿Quieres motivar a tu equipo de trabajo? Primero mantente motivado tú, porque la energía se refleja, la pasión se refleja, y las ganas, la buena vibra se refleja. Es que Juan Guillermo siempre viene de buenas. Ricardo, no manches, siempre tengo energía, parece que la vida le pinta de rosa. Y a lo mejor sí o a lo mejor no, pero me estás inspirando a mantenerme motivado. Entonces no te enfoques hacia afuera, enfócate hacia ti. Convéncete todos los días de que lo que estás haciendo tiene un propósito y la gente solita te va a voltear a ver. Y la gente solita es como una ficha de dominó. Tiras una y por ende todas las demás. Solamente así. Ok, y en este caso, entonces, ¿cuál es la motivación de Male para avanzar en su día a día? ¿Sabes qué? A mí me gusta conectar con las personas. Me gusta... Yo siempre he dicho, a mí me pagan por hablar. Y por lo menos trato que lo que saque de mi boca sea de valor. Veo mucha falta de autoestima, mucha falta de me la creo.
y a través del podcast que tenemos en Incuba, el personal y todo eso, mi motivación es tratar de dejar un granito de arena de valor en las personas. Esa es mi motivación, dedicarme a mi pasión, a mi propósito y saber que lo que estoy haciendo puede impactar a personas. No por mi crecimiento, sino porque todos necesitamos a alguien que nos diga si puedes. Y si puedo estar ahí para eso, adelante. Así es hermoso, la verdad. Y lloramos juntos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les pareció? Todo muy bien, sí. Creo que a veces necesitamos, bueno, como recapitulación, muchas personas necesitan esta guía, esta orientación. Y creo que podríamos concluir diciéndole que se dejen ser como personas que tengan confianza en sí mismos y en el momento en el que aprendes a aceptarte, a respetarte, como tú dices, generas la confianza en ti mismo y la contagias, ¿no? Exacto. Entonces, no preocuparse demasiado en qué voy a hacer o qué les voy a decir, sino simplemente dejarte ser de una manera firme, segura y en automático todos van a percibir esta inspiración. Exacto. Que todos los días tu objetivo sea conocerte más y transmitir tu mejor versión siempre. Y tu mejor versión no significa estar siempre de buenas. Sí, simplemente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Male. Fue un gusto y gracias por compartir tu sabiduría y tu tiempo más que nada. Y también a las personas que nos están escuchando, esperemos les haya servido de ayuda y que sigan escuchando las transmisiones. Bye. Hasta luego. Nos vemos. Bye.